Empezó el 2023 y estas primeras semanas la he pasado súper bien, tanto que en verdad no sé ni cómo explicarlo. Hoy les compartiré uno de los días mágicos que tuve, antes de empezar una nueva aventura. Conciencia, así que vamos a enterrar a Martínez. Ya tiene apellido porque nombre no tiene. Lo pescamos con chancleta. Ahí está Martínez. Descanse en paz. Martínez. Bueno, vamos a. Hijo, hermano, pescado. No llegaste a ser parte del plato de nadie, así que te vamos a dejar aquí a la orilla de Mar Santa Sepultura. Te apesta la vida, así que te voy a rápido. Descansa en paz. Descansa en paz, querido Martínez. Nuestro hermano de otra madre. Ewa, te bendiga. Y Moana también. Amén. Adiós. Adiós. De tu madre. Una cruz aquí para que se vaya con Dios. Bueno, ahí está. Descansa en paz, Martínez. Nosotros vamos a festejar en tu nombre. Fuimos. Bueno, para el que no lo sepa, la casa del árbol es una casa que honestamente no sé cuántos años lleva ahí, pero sé que lleva muchos años porque desde pequeñito yo visitaba esta casa y me encantaba mucho ir. Es una casita sencilla que está en un árbol y está cerca de la playa ahí mismo. Tiene una vista increíble y cerca pues está el Parque Colón, así que es como que un lugar bastante bonito, me gusta mucho. Así que si tienes la oportunidad de visitarlo, hazlo, ¿por qué no? Pues en Puerto Rico es un lugar donde hay muchas playas. Y si hasta este momento no te habías dado cuenta, pues creo que tenemos un serio problema. Pero no significa que todas las playas son aptas para bañistas. Y esta es una de mis playas favoritas de Aguadilla. Aguadilla tiene un montón de playas que son aptas para visitar y puedes meterte en confianza. Pero esta es una de mis 5 favoritas de Aguadilla. Se llama Playa Punta Borinquen y es una playa que está justamente detrás del Aeropuerto Internacional de Aguadilla. Y es bien bonita, súper espectacular, una vista increíble,
Es un lugar donde van muchas personas que, ¿verdad?, visitan nuestra isla. Y es un lugar perfecto para pasar todo un atardecer. Ahora fue. Fuego. Se acabó la Navidad, ese cabrón es el Grinch. Definitivamente el día no acabó aquí. Y honestamente también tengo que decir que eso fue bien extraño. Una persona de la nada llegó con un pino y le prendió fuego en medio de la playa hasta que anocheció. Ah, mira, los negocios están cerrados. Pero más abajo tiene que estar abierto. Se fue la luz. Se fue la luz en Boquerón. Ay, qué chiste. Se fue la luz, yo grabando justo el momento. Qué cool. Ese no baja. Llegó la luz. Llegó la luz en Vaquerón. Y finalmente, esta es la última noche para mí, porque lo que viene es una nueva aventura desconocida.